Classificada S, titulada finalment Los años desnudos, és una crònica sensible i gens condescendent de l'anomenat cinema del destape, pel·lícules de nus femenins que van sortir com bolets durant la transició espanyola. Hem parlat amb els dos directors i també amb dues de les seves protagonistes. ¿No tienes calor, Sandra? Sí. ¿Tienes algún problema en desnudarte? ¿Qué queréis que me desnude? I qui me paga el taxi? És que esto està a tomar por culo. Revisar la història d'aquest país no només vol dir fer pel·lícules sobre la Guerra Civil. Per fi hi ha gent que comença a reflectir algunes etapes polítiques i socials a través de fenòmens culturals que van marcar una època. És el cas de Dunia Ayaso i Félix Abroso, directors de Los años desnudos, classificada S, una pel·lícula dedicada a aquelles actrius que es van despullar per proclamar la llibertat, però que van ser utilitzades per un entorn masclista i encara marcat pels tics d'una Espanya franquista. Lo que vamos a hacer aquí es una cosa caliente pero muy elegante, ¿entendido? Lina, Sandra i Eva es converteixen per diferents raons en actrius del cinema classificat S, dels anys de la transició espanyola. Les vides de totes tres es creuaran i separaran diverses vegades. El cinema eròtic d'aquella època, marcat per una doble moral, utilitzava l'excusa de la llibertat d'expressió i la revolució cultural, però no podia amagar el seu origen i objectius masclistes, utilitzant aquestes dones en un món d'homes i després oblidant-les. D'alguna manera, Los años desnudos és un retrat dels homes d'aquella època, a través de la història de tres dones que, davant les poques possibilitats laborals d'un país reprimit i encara subdesenvolupat, van atrevir-se a despullar-se davant de les càmeres. La pel·lícula despulla també els seus sentiments i les seves il·lusions. ¿Y aquí? Empieza todo el tomate. Se representa a las mujeres de una generación, a todas, ¿no? Estas mujeres que hacían destape, porque muchas mujeres, nuestras madres, nuestras tías, te cuentan eso, además, que como tuviesen alguna iniciativa sexual, era mal mirada incluso por su marido. Retratan un momento del cine español curioso que solamente se dio aquí en este país, que es el cine S, pero realmente la vida de estas mujeres en esta época fue un drama. Fue muy duro, fueron años desnudos, donde ellas se tenían que desnudar y donde se sentían interiormente desnudas de alma y utilizadas por un sistema totalmente machista. A ver, vamos, ahí. Adelante, vamos. ¿Puedo? Vamos. Mar Flores és Eva, una de les tres dones que acabaran a la indústria del cine S de la transició. Les altres dues actrius, que interpreten actrius en aquests anys desnudos, són unes genials Goya Toledo i Candela Peña. La compenetració del públic amb les noies és molt ràpida, gràcies a la presentació que es fa dels personatges. Només amb la primera escena ja ens queda clar com són i com pensen cada una d'elles. No seáis tan zorras, por favor. Candela Peña es la mujer que está dispuesta a todo por llegar a conseguir trabajar. Eso le cuesta un precio, porque la película todo el rato habla de las relaciones de los hombres y las mujeres en esa época. El precio que paga el personaje de Candela Peña para seguir trabajando es quedarse sola. Está el personaje de la desabastecida de afecto con un montón de problemas emocionales, que es el personaje de Mar Flores, que tiene un pasado y ese pasado hace que sueñe con construir una familia y que eso le impide trabajar, todo lo contrario, construir una familia o casarse le impide seguir haciendo películas. Y luego está el otro personaje, la libérrima, la que quiere vivir su vida sin ninguna atadura, pero que paradójicamente es muy autodestructiva, ¿no? Entonces son como los tres arquetipos que fueron muy comunes en el mundo de las actrices de este tipo de cine y de esta época, de esta España que crecía y cambiaba empujones, ¿no? Aquestes tres dones sobreviuen en un món dominat pels homes, caminant entre bèsties. Només es tenen a elles mateixes per tirar endavant. Malgrat la competència que neix entre les tres i la personalitat diferenciada de cada una d'elles, sempre es tindran l'una a l'altra. Una de les paraules que resumeix la seva relació a la pel·lícula és amistat. Sí, yo creo que de eso habla y de lo que hablan la mayoría de películas. O sea, se pueden contar de miles de maneras diferentes, pero lo que nos interesa al ser humano es cómo nos relacionamos entre nosotros, sexos diferentes y personas del mismo sexo. Y sí, creo que lo que hay que resaltar o lo que más
hace hincapié esta peli es la relación de estas mujeres, cómo en una cosa aparentemente hostil que es hacer unas películas en las que aunque tú lucharas por hacer otra cosa tenías que hacer lo que tenías que hacer, y estas tres mujeres tan absolutamente diferentes, tanto como mujeres, como maneras de entender la vida, como con las cosas buenas y las malas, los años pasan y ahí están las tres, como que eso las hace fuertes entre ellas para que luego afronten la vida por diferentes lados o se lancen a ella desde diferentes lados, pero sí con algo común que es el entender que ahí están las otras dos para apoyarlas en lo que sea. ¿Así? ¿Soy gilipollas? Porque la amistad de las tres es un resultado, no es algo que se desarrolla a lo largo de toda la película, sino que es el resultado de ellas darse cuenta al final de la película que son más iguales de lo que ellas se creían y que las unas son las otras, y ahí surge el hermanamiento. No os dije nada porque cuando nos vimos en la sesión de fotos a mí aún no me habían llamado. Aquesta amistat entre les tres protagonistes ajuda a superar les proves d'aquesta cursa d'obstacles que era el cinema de la transició. La sinceritat en la recerca de la llibertat i la igualtat entre dones i homes topava amb la hipocresia dels productors de cinema, que rodaven desenes de cintes eròtiques on tot hi era permès, però que després, a les seves vides privades, no admetien cap desviació del model tradicional d'home sotmet a dona. Soy la bomba en la cama. En la película hemos querido hacer el dibujo completo y entonces también ponemos a un prototipo de hombre. Quiero decir, en el personaje de Luis Zahera, el productor, está representado ese hombre de esa otra España que somete a la mujer, que se siente seguro cuando la mujer está sometida, que produce películas eróticas pero que le prohíbe a su mujer hacerlas, es esa hipocresía, ¿no? Ahí está representado ese hombre reprimido y represor. Yo estoy casi decidido a producir películas como la que habéis hecho. Yo no puedo luchar solo. ¿Luchar? ¿Qué estás hablando? Tanta amargor i tristesa s'ha de fer passar d'alguna manera. En una de les escenes més divertides de la pel·lícula, Sandra, interpretada per Candela Peña, va plorar les seves penes amb el seu millor amic. Són altes hores de la matinada i aquest, per alegrar-la, li posa un platàs de fabada amb morcilla. És la fabada el millor antídot contra la tristesa? Pues mira, a la tristeza es un buen antídoto comer en general, ¿no? A mí es que comer me da una alegría de vivir. Y entonces yo sí que estoy muy a favor de que si tú tienes penas, las penas con fabada, imagino, o con lo que te guste, con unas papas con huevo, con un helado o así, son menos penas. ¿Comemos algo? Estoy muerta de hambre. Ah, eso es tan bonito. Sí. Los carbohidratos por la noche, que son peligrosísimos, son el mayor canto a la amistad. A mí la gente me dice, cuando tengo mal de amores adelgazo, digo, no lo entiendo. Yo cuando tengo mal de amores me atiborro a carbohidratos.